Bueno, Rompe, preparándote para este gran festival que se viene, contame un poco por qué para vos es importante que haya un festival de música urbana en la Argentina. Porque une la cultura, une muchos géneros que estaban dando vuelta por ahí, que quizás no estaban encontrados entre sí, y ahora estamos todos metidos en el mismo festival, y eso siento que hace suma y hace para arriba para todos nosotros. Dentro del género, vos sentiste que te fue difícil ir encontrando tus amigos, tu camino, tus compañeros. Tuve varios años para encontrarme, pero una vez que me encontré, mis amigos son mi familia. Cool. Mi grupo de trabajo son mi familia. Y ahí en el Festival Nación Urbana vas a compartir escenario con un montón de artistas argentinos, españoles, de la escena. ¿Tenés alguno favorito que tenés ganas de cruzarte ahí? Como favorito no, son varios amigos, todos, la mejor, me llevo repiola con todos. No tengo problema con nadie. Pero sí tenés ganas de estar ahí, de compartir escenario con todos ellos. Encantado, somos uno de los headliners y estamos muy felices con eso. Vamos a romper como nosotros sabemos hacer y robar el público al que se ponga el moño. ¿Cómo se prepara un show para un festival como este a diferencia de un show propio? ¿Haces lo mismo o haces algo diferente? En realidad nuestro show ya viene retrabajado, tenemos dos shows, uno que hacemos cuando hacemos show nosotros y otro cuando nos presentamos en festivales, así que está todo bastante armado. ¿Y cómo cerraste el 2022 en cuanto a tus shows? ¿Por dónde anduviste? Hacenos un resumen. Y te lo resumo con que hicimos un group que quedaron 400 personas afuera, alrededor a un mes de la presentación hicimos sold out y entonces estamos muy, muy enfocados y muy contentos con lo que se viene. Bien, ¿y los planes para este año en cuanto a lanzamientos, en cuanto a shows, lo que nos puedas adelantar? Ok, tengo varios lanzamientos para sacar. La gente me está pidiendo que saque mucha música. Voy a sacar toda la música que pueda, solo por ello. Full, para que no me hinchen más las pelotas. ¿Pero tenés canciones guardadas o tenés que ponerte a componer? Tengo más de 12 canciones terminadas, ya masterizadas. Así que full para eso. ¿Y estás para armar un disco o las sacarías por separado? Un disco siento que tiene un concepto muy grande y abarca mucho, así que estoy viendo cómo encarar el tema del disco, pero tranquilo, no me apura nadie. Bueno, contame un poco cómo nació tu último lanzamiento, Trastorno, cómo nacieron los primeros sonidos de la canción. Ok, nos juntamos con mi productor Dylan Lerner, me mostró una instrumental y yo quedé careta. Dije, es esta instrumental y nos pusimos a laburarlo. Después, gracias a Dylan, conocí a los pibes de Movement, que ellos me dieron una remano con lo que fue el video, todo, y hicimos esa obra. En cuanto al videoclip, ¿te metiste en la producción o dejaste que el director decida lo que iba a suceder? El director decide, yo obviamente digo que me gusta y que no, pero él es el que sabe, ¿no? Es como que ellos no se meten en mis canciones, yo trato de no meterme mucho. Bien, y una vez que salió el videoclip, que salió la canción, ¿cómo lo recibió la gente? ¿Cómo lo recibiste vos? Hermoso, hermoso. Yo vi que tengo apoyo de la gente desde que arranqué mi carrera. Hace 5 años que tengo el mismo público y estoy muy feliz, cada vez va creciendo más, pero lo mismo hace 5 años nos siguen escuchando, así que algo bien debemos estar haciendo. ¿Deseos para este año? Deseos para este año y seguir creciendo musicalmente, seguir creciendo como persona y conocer todo lo que pueda conocer del mundo. Muchas gracias. Gracias a vos.